Comenzamos introduciendo en la aguja de mechar todos los ingredientes que le vamos a poner. Queso, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo, y bacon o panceta. Y así vamos a ir repitiendo todos los ingredientes hasta que esté mechada completamente. Ya tenemos mechada la carne y la vamos a introducir en una malla elástica para preparar. En los extremos le dais un nudo y a la olla. Con el aceite caliente vamos a ir dorando el redondo. Al mismo tiempo le ponemos los dientes de ajo cortados a la mitad. Y las cebollas en trozos grandes. Vamos a ponerle el resto de los ingredientes, que son lo que nos sobró de haber mechado la carne. Zanahoria, pimiento rojo y pimiento verde. Un poco de sal. Vamos a dejar que se poche para añadirle el vino. Añadimos el perejil y el vino blanco. Ahora tapamos y con el fuego medio vamos a dejar a que esté tierna la carne. Tenemos el redondo listo, lo vamos a quitar para una fuente, sacaremos la malla que tiene y pasaremos la salsa por la batidora. Y ya sabéis, @sabe que alimenta, pasaros por ahí.